Nos enteramos que los scouts tenían un conflicto con la alcaldía de La Paz. Entonces, con Pica nos fuimos al distrito scout para ver qué pasa. Yo estoy aquí ahora presente en la casa scout. Aquí, formamos líderes y educamos en valores a todos los niños que vienen y participan aquí. En estos cursos tenemos diferentes aulas, tenemos un proyecto que se llama la ludoteca, donde formamos a niños, jugamos, aprendemos y demás. Enseñarles a los niños nuestro método, que es aprender haciendo, que los niños vengan aquí y aprendan mediante los juegos. Conflicto con la alcaldía pasa porque, bueno, hemos firmado algunas actas de entendimiento porque este espacio estaba incomodado hacia los scouts. Nosotros el año 2010 hemos entrado en un conflicto con la alcaldía porque han entrado a un espacio y han construido una cancha. Es donde estaba todo. Teníamos una cancha que no era un polifuncional, sino era un multifuncional, porque ahí hacíamos concursos, hacíamos torneos, servía para jugar básquet, para hacer deporte. Entonces esta casa no solo la usamos en proyectos pequeños, sino para... más que todo, venir a educar jóvenes, a educarnos todos, a aprender. Sabemos que el alcalde es scout. Incluso don Juan del Granado también es scout. Y confiamos en que los próximos meses vamos a lograr un acuerdo y ellos van a trabajar al igual que nosotros por la juventud y por los valores que necesita la ciudad. ¡Chao, Pica! ¡Nos vemos!